partes relacionadas. Ahorita voy a explicar cuál es la razón. Les decía que suena muy rimbombante, pero la verdad es bastante simple. Es bastante sencillo si logramos identificar por qué quiere el fisco identificar estas operaciones. El artículo 68, en correlación con el último párrafo del artículo 90, nos dice en qué casos existe vinculación para la ley del impuesto sobre la renta. Dice, se considera que existe vinculación entre personas para los efectos de esta ley en los siguientes casos. Si una de ellas ocupa cargos de dirección o responsabilidad en una empresa de la otra, sí, efectivamente, si yo soy representante legal de una empresa aquí en México y otra en el extranjero, pues estoy ocupando un puesto de dirección o responsabilidad. Si están legalmente reconocidas como asociados en negocios, en el momento en que firmamos un contrato de compraventa, ya estamos hablando de que están relacionados legalmente como asociadas. Si tienen una relación de patrón y trabajador, esta es una de las primeras partes relacionadas que tenemos que identificar, contadores. El trabajador y el patrón son partes relacionadas. Hay que identificar en qué momento llevamos a cabo operaciones entre nosotros. La siguiente no aplica para efecto fiscal. Repito, la siguiente fracción, la fracción cuarta del 68 de dicha ley aduanera, no aplica para efectos fiscales porque para efecto fiscal de manera específica nos establece que cuando existe participación en las acciones en el capital de la empresa sin establecer ninguna limitante, yo puedo tener el 1% de una empresa y de otra. Si realizaran operaciones entre ellas, se tendrían que identificar estas operaciones como partes relacionadas. Esta no aplica para efecto fiscal. La fracción sexta, si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra. Este es uno de los casos más típicos. Vean que no existe el concepto para efectos de la ley aduanera, de lo que debo de entender como control para estos efectos. No existe. Si una de ellas controla directo o indirectamente a la otra, sin ninguna limitación. El control se puede entender de manera amplísima, contadores. Por ejemplo, vamos a suponer que una empresa es la proveedora, es la mayoritaria, la empresa que le otorga todo el producto, su producto principal, se lo otorga a esta otra empresa. Si la empresa proveedora le dejara de vender el producto, ¿qué haría la empresa la que compra el producto? Se va al truene. Eso es control. Si la empresa proveedora establece el precio de los productos, eso es control. Entonces, el control se debe de entender de manera muy, muy amplia. Esto, por supuesto, también lo puedo identificar, inclusive, vean que no hablan de ninguna limitante, inclusive a nivel civil. Es decir, señores, el matrimonio lo podemos identificar plenamente con la fracción quinta. Por supuesto, debe de quedar claro, y todos los caballeros me darán la razón, la esposa es quien controla la relación. Entonces, si la esposa es dueña de una empresa y el esposo es dueño de otra, por supuesto debe de quedar perfectamente claro que la esposa controla al esposo. Como en todo en México, aquí los hombres somos los que sufrimos, somos los que estamos controlados por las mujeres, y no queda la menor duda. De manera muy sutil lo han dejado ver durante muchos años, pero debe quedar claro que tu esposa te controla. Fíjense, si ambas personas están controladas directo o indirectamente por una tercera persona, en esta fracción sexta les decía sin ninguna limitante, yo identifico aquí plenamente a la suegra. Aquí la suegra controla a la esposa, al esposo, y por lo tanto también debemos de entender que entre estas relaciones existe parte relacional. ¿De acuerdo? No establece ninguna limitante, inclusive a nivel civil. Si juntas controlan directo o indirectamente una tercera persona, ya la fracción séptima me suena perversión, pero bueno, esta fracción séptima, contadores, también puede ser que dos personas controlen una tercera, y la fracción octava, que debe de quedar perfectamente claro, las relaciones filiales, si son de la misma familia, también existe control. Ahora, ¿por qué tenemos que identificar estas operaciones entre partes relacionadas? Fíjense. Vamos a suponer la empresa A. Les decía que con esto vamos a entender perfectamente por qué a nivel internacional, de hecho, se tiene que controlar estas operaciones. Vamos a suponer que la empresa A, tengo la empresa A y la empresa B. Y vamos a poner el ejemplo que les decía. Aquí tenemos a la esposa, aquí
Aquí está la esposa y aquí tenemos al esposo. ¿Vale? Vamos a suponer que la empresa A tiene utilidades. Tiene utilidades. Y la empresa B tiene pérdidas. La empresa B está en México y la empresa A está en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, como les decía, en este tipo de relaciones la esposa manda. Y vamos a suponer que el producto que vende el esposo en su empresa, normalmente el precio que maneja es de 100 pesos. Ese es el precio de su producto, 100 pesos. Entonces, imagínate cuando la esposa ejerce el control que hemos estado hablando y le dice al esposo, a ver, papacito, ¿sabes qué? A mí no me vendes en 100 pesos. ¿No? La esposa manda al esposo. Le dice, a mí no me lo vendes en 100, a mí me lo vendes en 250. ¿Por qué? ¿Por qué le pediría la esposa que un producto se lo vendiera más caro? Pues para minar las utilidades de su empresa. Al final del camino, pues la esposa también le puede pedir el gasto al esposo y bueno, pues lo va a sacar de la empresa. Entonces, vean, hombres del mundo, por favor, identifiquen estas operaciones, tengan mucho cuidado. Ahí está el control de las mujeres. No lo hemos visto durante siglos, a ver si no muero en este proceso, a ver si no hay una organización de mujeres que vaya a identificar esta situación y nos mande a asesinar. Si es eso, contadores, ya les dije el secreto, tengan cuidado, por favor. Al final del camino, las utilidades van a verse minadas con el precio del producto que están manejando entre la empresa B y la empresa A. De tal manera que a nivel internacional estamos obligados a demostrarle a las autoridades fiscales que los precios que manejamos entre estas empresas están a valor de mercado. Es decir, si por alguna circunstancia variamos el precio del producto que le vende la empresa B a la empresa A, yo a las autoridades fiscales estoy obligado a demostrarle por qué razón variaste tanto el precio. Y si en su caso, alguna empresa con la que no tenga relación, le manejaste este precio. Sí, puede ser, es viable, que por alguna razón los precios se hayan disparado en el mercado. Claro, puede haber escasez. Y a lo mejor en su momento, lo que antes valía 100 pesos, ahora vale 250 pesos. Lo que tú le tendrías que demostrar es que a la empresa B le haya vendido este producto a un tercero que no tenga relación con él al precio de 250. Si no, de lo contrario, le tengo que, la autoridad tiene la posibilidad para efectos de la ley del ICR y Código Fiscal de la Federación, tiene la posibilidad la autoridad fiscal mexicana de presumir a qué precio le tuviste que haber manejado tus productos a tu parte relacional. Y como estás minando y como estás absorbiendo esta pérdida, va a decir, espérame, yo voy a estimar que el precio que manejaste con tu parte relacionada no era de 250. Si no le demuestras esto, que se lo manejaste un tercero, tiene la posibilidad de decir, no, papacito, aquí me manejas el precio que le vendiste a tu parte relacionada, lo consideras a 100 pesos. Tiene esa posibilidad. Y por lo tanto, para efecto de lo que estamos estudiando, cuando estas empresas realizan operaciones entre partes relacionadas, aquella empresa en Estados Unidos puede considerar, para efectos de la ley mexicana, que a través de la empresa B está constituyendo un establecimiento en territorio nacional. ¿De acuerdo? Y en esto consiste precisamente el famoso estudio de precios de transferencia. Los estudios de precios de transferencia no es otra cosa que darle las pruebas a las autoridades fiscales para demostrarle que los precios que manejaste entre tus partes relacionadas son los mismos que manejarías con un tercero. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? ¿Alguna duda, Marisa, Aureliano? ¿Todo bien? ¿Clarísimo? Les digo, mira, Marisa tiene la mirada de que me está acusando, ¿eh? Señores, si no doy el próximo curso, ya saben por qué es. ¿Qué pasó, Aureliano? No. Para nada, si no nos queremos aburrir. Ah, bueno.
Aureliano, por favor. Vamos bien, contador, vamos bien. Excelente, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. A ver, Marlene, por favor, adelante. Berenice Rodríguez, en el ejemplo, cada empresa que se constituye conforme a la ley de cada país. Claro, sí, claro. Aquí constituiría una sociedad anónima. Ahí también hay una figura similar a las sociedades anónimas, sí. Sí, de acuerdo a las leyes de cada país, lo importante es saber qué precios manejan entre dichas empresas. Siguiente. La única por el momento. Bien, si no cabe duda, entonces, para efecto de lo que debo de entender como partes relacionadas, este es el artículo, el último párrafo del artículo 90. Ahí está. Y nos vamos al artículo 2 de la ley del ISR, donde estamos analizando en qué casos se constituye un establecimiento permanente para el residente en el extranjero. Si realizo operaciones, ojo, señores, alguien me preguntaba, ¿son partes relacionadas por tener socios? Sí, sí son partes relacionadas. Solamente se constituiría establecimiento permanente cuando realicen operaciones entre ellas. Y como decíamos en el ejemplo, aquel extranjero, cuando realiza la operación, en su caso, pues inflan el precio del producto, aquel extranjero, a través de dicha operación, está constituyendo un establecimiento en territorio nacional. Fíjense, ¿qué consecuencias tiene? Piénselo. ¿Qué consecuencias tendría el hecho de que la ley mexicana constituya un establecimiento permanente para el extranjero? Que cuando se configura el EP en territorio nacional, a la hora de que está comprando los productos al residente en México, la autoridad mexicana ya tiene la facultad de revisar a aquel extranjero por estas operaciones. Entonces, ¿qué va a hacer? Ah, mira, pues ya realizaste operaciones entre tu parte relacionada, inflaste el precio del producto. Ah, pues ¿sabes qué? Ya me constituiste un establecimiento permanente. Entonces, voy a ver cuáles fueron los ingresos relacionados con la compra que hiciste en México. Y si el monto de los precios que manejaste no fueron a valor de mercado, entonces yo te los voy a considerar a valor de mercado, así como tus deducciones. Entonces, fíjense la consecuencia de constituir un EP para esta fracción, para el extranjero en territorio nacional. Muy importante, muy, muy importante. Tengan cuidado, por favor. Y como comentario adicional, es todavía más grave para el 2022. Es todavía más grave para el 2022, porque hubo una reforma, de hecho ya está aprobada. Hay cosas que les voy a platicar de la reforma 2022. Ya está aprobada la reforma para el 2022 relacionada con estas operaciones. Fíjense que hasta antes del 2022, nosotros estábamos obligados a llevar a cabo, a presentar estudio de precios de transferencia única y exclusivamente cuando realizábamos operaciones entre residentes en México y residentes en el extranjero. Nada más. A partir del 2022, técnicamente hablando, yo espero que haya una resolución miscelánea en donde, dependiendo del monto de la operación, hay un, en términos de ley de ISR, para personas morales y físicas, ciertos montos por los cuales no estoy obligado a realizar este estudio de precios de transferencia. Pero a partir del 2022 hubo una reforma muy fuerte relacionada con estas operaciones que obliga por estas operaciones a presentar el estudio de precios de transferencia cuando realices operaciones con partes relacionadas en el extranjero y en México a partir del 2022. Entonces, yo espero, ya sea que a través de resolución miscelánea, tengamos la oportunidad de no presentar este estudio de precios de transferencia por ciertos montos de operaciones entre partes relacionadas. De lo contrario, técnicamente hablando, si le vendo una goma a mi parte relacionada, estaría obligado a presentar el estudio de precios de transferencia. Oye, pero tu parte relacionada es nacional o extranjero. No importa. Con estas dos operaciones, con estas dos empresas, estarías obligado a presentar el estudio de precios de transferencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado, vino muy agresiva en esta parte la reforma para el ejercicio 2022. ¿De acuerdo? Marisa, adelante, por favor, con todo gusto.
No, no entendí cuál fue la diferencia entre lo anterior y entre el año, bueno, entre el 2021 y 2022. En 2022 prácticamente entendí que todo se tenía precios de trans, se va a tener precios de transferencia a menos de que haya una resolución. Pero ahorita en 2021 lo vigente es que solo sea parte relacionada extranjera. Es correcto, fíjate. Ah, ok. Actualmente, solo teníamos la obligación de presentar ese estudio de precios de transferencia cuando realizas operaciones México con un residente en el extranjero. Cuando lo hacías entre personas residentes en México, no estabas obligado. Fíjate, te lo voy a presentar de una vez, Marisa. Las obligaciones en términos del 76, estamos hablando de personas morales, por supuesto. Artículo 76 nos habla de las obligaciones de personas morales. Ahora, fíjate, en la fracción, novena, hay una lista de lo que estamos obligados a presentar cuando realizamos operaciones entre partes relacionadas. Fíjate lo que dice en el primer párrafo. Obtener y conservar la documentación comprobatoria tratándose de contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Y hay una lista de conceptos que hay que presentar. Estos, de acuerdo a un instructivo de la OCDE, están incluidos en el estudio de precios de transferencia. Entonces, cuando realizas operaciones entre partes relacionadas México-extranjeros, hay que presentar esta información o este estudio de precios de transferencia. Ahora, la siguiente fracción, la fracción décima, fíjate cómo está redactado. Presentar conjuntamente con la declaración del ejercicio la información de las operaciones que realicen con partes relacionadas residentes en el extranjero, efectuadas durante el año de calendario inmediato anterior a que se solicite mediante la forma oficial que al efecto aprueben las autoridades fiscales. Entonces, ya viste que no tiene las fracciones que los incisos que la fracción anterior, no los contiene. Entonces, yo lo único que tenía que realizar es entregar esta documentación, nada más. Eso era todo. Es entregar y demostrarle a las autoridades que estabas manejando operaciones con tus partes relacionadas, operaciones a valor de mercado, pero no era necesario el estudio de precios de transferencia, diferente a como está redactado en el párrafo anterior. Ahora, ¿cuál fue el cambio para el 2022? Me eliminaron esto. Esto que estoy señalando en rojo fue eliminado. ¿A qué te obliga? Que en todos los casos tienes que presentar toda la información, incluyendo el estudio de precios de transferencia, residentes en México o en el extranjero. ¿De acuerdo? Ok. Lorena, muchas gracias, muy amable. Muchas, muchas gracias, te agradezco mucho. Qué linda es. Y bueno, pues existe precisamente una excepción en cuanto a montos, Marisa. ¿No? Aquí está. Ok. Me establece que no estamos obligados a presentar esta información cuando las personas realicen operaciones menores a 13 millones de pesos. Ojalá que en una resolución miscelánea me aumenten este monto. Es decir, por operaciones menores a 13 millones en el ejercicio con tus partes relacionadas, no estás obligado a presentar estudio de precios de transferencia, hablando de personas morales. Cuando las operaciones que realizan son personas físicas entre partes relacionadas, en el ejercicio fiscal no rebasaron de 3 millones, no estás obligado a presentar estudio de precios de transferencia. Ojalá que aumenten estos montos. No se me hace poco, pero tampoco para personas morales, hablando de operaciones internacionales, no es mucho. No es mucho el monto y por lo tanto, esto aumentaría tus costos. Definitivamente, ¿no? Que ahí luego les platico que Eduardo Enríquez lleva a cabo estos estudios de precios de transferencia. Bien, que seguramente lo conocen muchos de ustedes. Bien, hombre, Loren, te juro que voy a enmarcar tu comentario. Me sonrojas. Vamos para la ley del ICR. Seguimos, por favor. Ahí están los casos en los que una persona moral residente en el extranjero constituye
un establecimiento permanente en México. ¿De acuerdo? Ahí tenemos los casos en los que se constituye un UEP en territorio nacional. Pero además, como lo habíamos comentado, existen otros supuestos en términos del artículo 2 de la ley del ICR. Nos regresamos a la ley del ICR, por favor. Si hay alguna duda, alguna otra duda, Marlene, no omitas esos comentarios, por favor, si eres tan amable. Por el momento, ninguno. Gracias, muy amable. Ahora, me establece, por favor, este artículo 2, la presunción de que una persona física o moral no es un agente independiente cuando actúe exclusivamente por cuenta de residentes en el extranjero. Ahora, tratándose de servicios de construcción de obra, tengo. Y vamos a poner a leer a Marlene. A ver, Marlene, ayúdame, por favor, con este párrafo, si eres tan amable. Si te es posible, por supuesto. Claro que sí. Tratándose de servicios de construcción de obra, demolinación, instalación, mantenimiento, montaje en bienes inmuebles, o por actividad de proyección, inspección o supervisión relacionadas con ellos, se considerará que existen establecimientos permanentes solamente cuando los mismos tengan una duración de más de 183 días naturales, consecutivos o no, en un periodo de 12 meses. Muchas gracias. Entonces, aquel extranjero, nótese por favor que no importa que haya cambio de ejercicio fiscal, lo importante es cuánto tiempo dura la obra de construcción. Si el periodo de dicha obra es mayor a 183 días, repito, no importa que haya cambio de ejercicio fiscal, entonces esa empresa en el extranjero a través de esa construcción se constituye en un establecimiento permanente en México. ¿De acuerdo? Inclusive cuando hay una subcontratación de obra, también se considera que a través de esa subcontratación existe este establecimiento permanente. ¿Ok? Ahora, fíjense que el siguiente párrafo tiene la lógica del mundo, porque no resulta sencillo identificar en qué momento puedo constituir un establecimiento permanente, porque no es sencillo, ¿eh? Fíjense, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a hablar que tenemos. Esto va a estar interesante. Ya tengo la idea. Fíjense. Tenemos en México. Perdón, podía dibujar mejor en pizarrón, ¿eh? Ahí está México. Por aquí abajo tenemos Colombia. Aquí tenemos España. Vamos a suponer que tenemos para configurar establecimiento permanente en México. El inventario está en México. El inventario está en México. El call center donde te atienden es en España. Aquí tenemos el call center. Volvemos al ejemplo de los productos que venden a través de televisión. Y